The countries of the Americas face four great challenges in a sector that is a cornerstone of their development. Agriculture. Agriculture continues to be the most important activity carried out in the rural territories of the Americas. Given the role it plays in the economy and in society, it is an integral part of rural well-being. It creates jobs, income and services, is related to nutrition and health, to culture and the social fabric, shapes the landscape and facilitates relations and territorial integration. The high levels of poverty and inequity that still exist in rural areas of Latin America and the Caribbean are an ethical problem, threaten socio-political stability, and increase co-migration and problems of security and governance. All those who live and work in rural territories need to participate more equitably in the benefits of production and in making decisions regarding the problems and opportunities that affect them. This will make agriculture more politically and socially viable and productive. Bueno, fundamentalmente la agricultura tiene su asiento principal, su base de producción en los recursos naturales que están en las territorios rurales y es en la mayoría de las regiones de América Latina la principal actividad de los habitantes de las comunidades rurales. Obviamente desarrollo rural y para un buen desarrollo rural y buen desarrollo del bienestar rural hay varios diferentes áreas que hay que tomar en consideración, incluyendo educación, incluyendo salud, incluyendo infraestructura. Pero ICA como un instituto de la agricultura ve que nuestros retos son particularmente cómo apoyamos el desarrollo agrícola en una forma que va a contribuir al apoyo del desarrollo y de las áreas rurales, de las familias rurales. Y en eso nosotros hemos puesto una fuerte concentración en fortalecer la competitividad de la agricultura, pero muy particularmente cómo podemos garantizar que los pequeños productores, la agricultura familiar, está insertándose bien en los mercados para aprovechar de esas economías, aprovechar y ser competitiva ellos mismos ahí como un grupo dentro del sector mayor agropecuario. Bueno, había que reconocer que una proporción importante de la población vive en las zonas rurales en nuestros países, pero no todos están abocados a la productividad, de modo tal de que para atender y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, no solamente es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, sino que tiene que tener una estrategia integrada donde se involucren otros ministerios y de esa forma mejorar la calidad de vida de la población rural. AICA invites the member countries to draw on its experience as they work to enhance agriculture's contribution to rural well-being and the development of territories. AICA, promoting competitive and sustainable agriculture in the Americas.